Australia está viviendo por una de las peores situaciones que jamás habíamos vivido, y eso pareciese que no le importase a nadie. Se estima que ya han muerto más de 500 millones de animales. 500 millones de animales. Esto es algo que está viviéndose desde septiembre, es decir, antes de que comenzara el verano acá, ya se estaban presentando incendios. En octubre se tenían más de 300 incendios activos al mismo tiempo. Esto hizo que se saliera de control. Obviamente, ahorita que estamos empezando el verano, ya se ha sido como demasiado tarde. Ya han muerto muchos animales, más de 1.000 personas, o 1.000 casas más bien, lo que indica que es aún más de 1.000 personas, lo han perdido todo, literalmente es todo, porque sus casas han quedado cenizas. Y esto no solo es en un pedacito de Australia, como en las partes más calurosas y desérticas, no, esto es en todo Australia donde se está viendo esta situación. Es tanto así que en menos de 3 meses ya se han roto más de 206 récords relacionados al medio ambiente debido al calentamiento global. Sí, esto de los incendios, como mucha gente creía al inicio, es normal a esta época del año, porque estamos en una sequía muy terrible, tras el hecho es verano, los vientos vienen y esto hace que se generen muchos incendios. Pero nunca se había registrado algo así, tanto así que el gobierno declaró catástrofe ambiental en toda Australia, porque los incendios son tantos y de magnitudes tan devastadoras, tan grandes, que han quemado muchas cosas a su paso, no solo cosas naturales, animales, sino también casas, como les decía. Y son tan grandes que este humo con los vientos está llegando a las ciudades. Se ha registrado que en estos momentos el nivel de contaminación es 12 veces lo que el humano debería respirar, en lo que podría vivir. Esto es aún más alto que los niveles de contaminación en la India. Es algo absurdo. Muchas personas tienen que utilizar tapabocas. Hoy en día está un poquito mejor, pero sigue siendo una situación muy delicada porque aún estamos en verano. Hoy y mañana se espera que sean uno de los días más calurosos, y eso que ya se rompió récord en temperatura más caliente. Estuvimos hace menos de una semana a 46 grados. Se espera que vayamos a estar a 50 grados. Ay, pero es que eso es normal en Australia, en las partes desérticas. Sí, pero esto no lo estoy diciendo que pasó en las partes desérticas. Esto pasó en varias ciudades de Australia. Esto pasó en las partes de Sydney, en partes como en Penrith, Blue Mountains y otras, incluso en Canberra, que es la capital. Es un calor grave, grave, que de verdad afecta a las personas, y con el humo es aún peor. De verdad que se dificulta hasta respirar. En este momento tengo todas las ventanas y todo cerrado porque el humo es difícil, de verdad te dificulta el respirar. En este momento que estoy grabando el video es 30 de diciembre y la situación es tan difícil que al día de hoy se cree que se puedan cancelar los fuegos artificiales de Sydney. Sí, uno de los fuegos artificiales más importantes y más famosos del mundo entero puede ser cancelados debido a la contaminación y a la situación tan difícil debido a los incendios que se está viviendo hoy en día. Esta situación de los fuegos artificiales ha generado muchísima controversia, obviamente. Ya en la ciudad de Canberra, que es la capital de acá de Australia, se cancelaron los fuegos artificiales el día de ayer, 29 de diciembre. Se tomó la decisión de que no van a haber fuegos artificiales en esa ciudad. Esto es debido a que, pues, la ciudad también está muy afectada por el smoke de los incendios. Nosotros en Canberra, yo vivo en Canberra, pero en este momento no estoy allá, estoy en New South Wales. Nosotros tenemos unos incendios hacia la costa, como a unas 2 horas de ahí, pero son
enormes, enormes, enormes. También tenemos unos incendios cerca que son los que están acá alrededor en New South Wales y otros de acá abajo. Y como el viento está soplando desde la costa, todo ese humo se está yendo también hacia Canberra y hacia otros lugares y otras ciudades de Australia. Por lo que la contaminación, como les decía, es absurda, realmente que dificulta. Yo, que soy entrenadora personal, antes de venirme acá a New South Wales, tuve muchos problemas con mis clientas porque no podían entrenar, o cuando entrenaban tocaba parar porque, sin ni siquiera sufrir de asma o algo así, se ahogaban por el humo, y pues no podíamos seguir trabajando de esa manera. Era tan grave que me acuerdo que el último día que estaba trabajando en el gimnasio queda dentro de un shopping center, de un centro comercial. El humo de los incendios estaba metiendo al centro comercial, que activó las alarmas de incendio de todo el centro comercial. O sea, es tanto así la capa del humo que es muy difícil realmente el respirar. Por ende, en la parte de ACT, de Canberra, se han cancelado los fuegos artificiales. Acá en Sydney es muy controversial, pues porque son muy famosos y porque mueve mucho dinero. Entonces, el ministro obviamente no quiere cancelarlos. El año pasado se estima que costaron casi 6 millones de dólares, para ser más exactos, como unos 5,8 millones de dólares, pero generó 113 millones de dólares, lo cual es mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y nosotros sabemos que, en especial cuando es de política y hay tanto dinero de por medio, no va a importar realmente tanto la salud de los ciudadanos, del medio ambiente, sino la del bolsillo. Entonces, gracias a Dios, al parecer la decisión no depende de él, no depende del ministro, sino de otras organizaciones y unos expertos que están mirando qué tan factible es realmente el hacer los fuegos artificiales. Pues obviamente esto ya se ha organizado desde hace meses atrás, ya se ha invertido mucho dinero, y pues obviamente el ministro está evitando a toda costa el que se cancelen para no perder tanto dinero. Otra opción que mucha gente está diciendo es como, bueno, si no los van a cancelar, al menos cojan ese dinero y désenlo a las familias que lo han perdido todo, désenlo a los granjeros que han perdido su ganado, porque muchas vaquitas, caballos, obviamente se han quemado vivos por todos los incendios y mucha gente lo ha perdido todo. Incluso toda la parte como de agricultura, de vegetales, de frutas, ha sido también muy afectada, pues porque todos los cultivos se están quemando. Les voy a poner en contexto qué tantas hectáreas, qué tan masivo ha sido todo lo que se ha quemado. Al día de hoy, 30 de diciembre, actualizado, porque les voy a poner links y screenshots de esta información, se han quemado 3,65 millones de hectáreas. Les voy a hacer una comparación del tamaño de las hectáreas que se han quemado en total acá en Australia. Los incendios del Amazonas, que fueron tan famosos este año, tuvieron más o menos un total de 900 mil hectáreas quemadas. Los incendios del año pasado en Los Ángeles, que fueron terribles también, fueron de 1,8 millones de hectáreas. Los de Australia estamos a nada de completar 4 millones, vamos en 3,65 millones. Es por esto que han sido tan masivos, son tan grandes, que, como les decía, se han quemado más de 500 millones de animales. Entre esos se estima que unos 8.000 koalas. O sea, si ya antes estaban en momento de extinción, hoy en día el gobierno está muy preocupado porque es muy difícil de rescatarlos, es muy difícil. Algunos zoológicos, en especial de Sydney, estaban tratando de ir a los bosques que estaban cerca de los incendios y tratar de rescatarlos. Como ustedes saben, los koalas muchas veces están durmiendo, son muy lenticos y están en la copa de los árboles. Entonces, al ser un momento en esta época del año tan caliente, y como los vientos están soplando, cuando pasan, los árboles se incendian así. Ellos no tienen momento de reaccionar para escapar del fuego.
Algunos animales más rápidos, como los reptiles, los conejos, zorros y canguros, tratan de escapar, pero aún así es muy difícil. Muchas organizaciones que están ayudando a los animales ponen fotos que son devastadoras, porque aún así el piso, como está tan caliente y está calentando tras del lecho tanto, los animales están quemando las patas y se les empiezan a poner pues infecciones, por lo que si no mueren literalmente quemados vivos, mueren debido a las infecciones o debido a que no hay agua, que no tienen nada que comer porque todo queda tan quemado que no, o sea, miren, es tan difícil que pues los canguros normalmente no interaccionan pues porque ellos son salvajes, no relacionan con los humanos, ellos están en su hábitat. Pero está tan terrible la situación que están llegando a las casas que quedan un poquito más lejos de la ciudad, a esos como suburbios, y se meten en las piscinas. Entonces la gente está dejando baldes grandes de agua para que ellos, los animales en general, traten de refugiarse, traten de tomar un poco de agua, porque hasta los pájaros. Voy a dejar toda la información e imágenes para que vean que de verdad, esto no es una exageración, esto es algo que se le está saliendo lamentablemente de las manos a Australia. Gracias a Dios hay bomberos de Canadá, de Estados Unidos, que nos están ayudando, pero son tan masivos que no están dando abasto. Entonces, por favor, si ustedes pueden, compartan esta información, y si aún mejor tienen recursos para donar, voy a dejar también los links de los lugares donde ustedes pueden donar, háganlo. Esto es algo que de verdad está afectando mucho la situación del país, de muchas personas, y sé que mucha gente es indiferente por lo lejos que queda, pero seamos un poquito como más humanos, más conscientes, que igual todos somos personas, todos sufrimos. Es muy duro ver las imágenes de personas llorando porque lo han perdido todo. Es muy duro ver cómo los animales están sufriendo. Incluso uno a veces se le dificulta el respirar por el humo que les estoy diciendo. Entonces, por favor, no se queden callados. Ayúdenos a difundir esta información.